Estamos para la clase de fibrilación auricular. Vamos a compartir pantalla en un segundo. Ya casi estamos. Compartir. Bueno, buenísimo. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos que nos han atrasado un poco, pero creemos que lo logramos resolver. La fibrilación auricular, buscando y leyendo para preparar esta clase, uno siempre cuando prepara una clase, después que tiene un cierto tiempo en la medicina, dice, bueno, para parecer de que soy una persona culta, voy a buscar algo que haya escrito algún escritor famoso. La otra opción es publicar algo del estudio Framingham. Y yo por ahí me encontré esta frase de William Shakespeare, que en una de sus novelas de cuentos de invierno habla de que, dice, tengo temblor cordis, mi corazón baila, pero no de alegría, ¿no? Y me pareció una linda referencia para empezar. Antes del 1700, salvo alguna referencia literaria, no había noción de la fibrilación auricular y de qué era la fibrilación auricular. Y en realidad, durante toda la época del oscurantismo, de la Edad Media, en realidad estaba prohibido estudiar el ser humano. Habían que hacer estudios anatómicos escondidos, robaban cadáveres, era toda una cosa. Recién cuando empieza el Renacimiento, se empieza a estudiar de vuelta. Salimos del oscurantismo y empezamos a estudiar, ¿no? Entonces, lo primero que se empezó a estudiar en esa época era el pulso, y en las primeras referencias que aparecen como ataxia de pulso, delirium cordis, o incluso ya en el siglo XX como pulsos irregular perpetuos, ¿no? Se usaban instrumentos muy rústicos como este que se usa acá, que era un aparato que se ponía sobre la arteria radial y graficaba las ondas del pulso, el esfigmómetro de Marey, ¿no? James Mackenzie, que fue un fisiólogo inglés, inventó que fue el primer polígrafo, inventó este aparato que ustedes están viendo acá, que tenía dos micrófonos. Tenía un micrófono, eran simplemente una membrana de caucho, de goma, que se ponía sobre el pulso venoso, el pulso yugular, ¿no? Venoso, y otro que se ponía sobre el pulso arterial y registraba en una banda de papel estas tiras en las cuales registraban acá el pulso venoso y acá el pulso radial arterial. Y entonces describieron la onda A de la contracción auricular, la onda B de la contracción del ventrículo, etc. Y había algunos trazados en los cuales no había onda A. Y Mackenzie denominó a eso como el ritmo nodal, ¿no? Porque no entendían qué era lo que estaba pasando. Por otro lado, eso era los estudios del pulso. Por otro lado estaban los estudios experimentales de arritmias. Agarraban perros, ranas, y le aplicaban corrientes farádicas y veían qué pasaba con el corazón. Y Pulpin, este neurólogo francés, muy famoso, veía que si él le ponía la corriente al ventrículo, dejaba de tener una contracción auricular organizada, y el paciente entraba, en este caso el perro, entraba como había una contracción de la fibrilla muy rápida, por eso fibrilación por contracción fibrilar, y el perro se moría. Y si le aplicaban la corriente a la aurícula, pasaba lo mismo en cuanto a que había una contracción como de las fibrillas o fibrilación auricular, pero no se moría, y no entendía muy bien por qué. Entonces, básicamente hasta entrado el siglo XX, teníamos de un lado del muro del velo de la ignorancia, teníamos los estudios del pulso, y por otro lado las arritmias experimentales, pero nadie los había unido, ¿no? De hecho, en 1906 Beethoven publica que es el primer electro de fibrilación auricular publicado, no había nombre de eso, y le puso pulsos desigual e irregular. Y recién un farmacólogo inglés se dio cuenta con sus estudios en perros de que ese pulso irregular era la FA de los perros, y le mostró sus estudios a Mackenzie y lo convenció a Mackenzie, que a su vez le mostró sus estudios a Thomas Lewis y lo convenció a Thomas Lewis.
Entonces Thomas Lewis publica en 1909 por primera vez el concepto de fibrilación auricular. La fibrilación auricular, conceptualmente logramos unir los estudios del pulso por un lado con los estudios con animales por otro, recién en 1908-1909, ¿no? Logró correlacionar los trazados del pulso venoso con las ondas F del flut de la fibrilación auricular y logró derrumbar ese muro de la ignorancia que nos tenía atrapados. El flúter pasó a algo medio parecido. Vamos a hablar de fibrilación auricular y de flúter porque van a ver que están íntimamente relacionadas, hasta en la confusión. McWilliam, en 1884, cuando describe también estudios experimentales, ve que cuando le aplican estimulación farádica, ¿no?, a las aurículas, a veces se inducía un aleteo rápido, un flutter rápido. Flutter, flutter, quiere decir, en realidad es flutter, bien pronunciado, flutter, mal pronunciado, y en realidad correctamente traducido al castellano es aleteo, ¿tá? Pero tampoco había una correlación de que lo que pasaban los animales con el electro. Eso, Tobin también publicó el primer electro de un flúter atrial, ¿no? Y recién en 1911, Jolly y Ritchie lograron unir todas las piezas, ¿no?, y describieron las ondas en diente de sierra con ausencia de una meseta isoeléctrica, ¿no? Y fueron los primeros en distinguir el flúter de la fibrilación auricular. Y bueno, ¿y qué ha pasado? Y bueno, si miramos lo que se ha publicado de fibrilación auricular, esto es una búsqueda de PubMed desde el año 45, no había años para atrás, hasta el 2020, ven que hay un crecimiento en forma exponencial de las publicaciones, ¿no? Por acá más o menos está el año 2000, ¿no? Y hay actualmente algo así como 3.000, 4.000, 5.000 publicaciones de FEA por año. Difícil creer que se puede hacer tantas cosas interesantes de FEA, pero bueno. Y hay unos 85.000 trabajos publicados. El flúter hay 10 veces menos. Y eso se correlaciona también con que en realidad el flúter es 10 veces menos frecuente que el FEA, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito primero de FEA. No vamos a hacer una clase de FEA porque esto es una clase de electro. Vamos a dar algunos pantallazos de algunas cosas para ponernos en situación, ¿no? La FEA es la pandemia. Estaba haciendo un juego de palabras con la situación en la que estamos viviendo. Este mapa es una mentira. Obviamente hay solamente datos estadísticos serios de los países que son desarrollados y tienen estadísticas, ¿no?, como corresponde, que son los países del primer mundo. África no es verde porque les va bárbaro. Nadie sabe realmente lo que pasa. No se olviden que, por ejemplo, en el Congo hay misiones de papos que están en guerra. Entonces, realmente, los datos de América Latina, no sé hasta qué punto son confiables. No sé, realmente, no hay estudios en Uruguay de prevalencias, hay algunos estudios muy acotados de algunas instituciones, ¿no?, pero no hay, realmente no conocemos la... Lo que sabemos, lo que es cierto, es lo que es el mundo. El resto es una estimación. La FEA es la arritmia más común de todas las arritmias. Produce un tercio de las hospitalizaciones por arritmia en el mundo. La prevalencia va entre el 1 y el 5%, y claramente va... ¿Perdón? ¿Alguien que me parece muy atractivo de desactivar? ¿Para qué? Gracias. Entonces, bueno, como decía, es por lejos la arritmia más común en todo el planeta, produce la mayor cantidad de hospitalizaciones de todas las arritmias, un tercio de las hospitalizaciones son por FEA. Claramente está relacionada, es una arritmia del envejecimiento, no hay niños con FEA, no hay adolescentes con FEA, recién empiezan los primeros FEA a los 20 y pico de años, típicamente después de los 40 empieza a aumentar la prevalencia hasta que en los mayores de 80 años un 25-30% tienen FEA. Y claramente, a medida que va envejeciendo la población, las estimaciones son de que van a ir aumentando con el paso de los años, va a haber cada vez más casos de FEA, y también esto va de la mano de la obesidad, de la diabetes, ¿no?, de las epidemias del siglo XXI.
recordar brevemente cosas que ustedes ya saben, ¿no? La FA duplica, básicamente duplica el riesgo de mortalidad. Si tener FA o no tenerla te implica el doble del riesgo de mortalidad. Duplica el riesgo de infarto, de demencia, triplica el riesgo de insuficiencia cardíaca, multiplica por 5 el riesgo de accidente vascular encefálico, aumenta el riesgo de depresión, empeora la calidad de vida en más de la mitad de los pacientes, ¿no? De esto, básicamente lo que quería resaltar es que los pacientes... ¿Cómo pensamos nosotros la fibrilación auricular? La fibrilación auricular es una enfermedad crónica que evoluciona por empujes y remisiones. Empieza siendo esporádica con algunos episodios de FA paroxística y a medida que va pasando el tiempo, la fibrilación auricular va generando mayor fibrilación auricular y se transforma en enfermedad permanente. Ya deja de ser una FA intermitente para ser una FA 100% del tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo está en FA, los pacientes que tienen más de un los episodios de FA le duran más de un año y 50% se van a quedar en FA, disminuye las chances de volver al FA y luego de los 3 años, menos de un 15% vuelven al ritmo sinusal. Que es un poco lo que quiero representar también estas gráficas, ¿no? Con toda esta cosa medio entreverada, pero bueno, básicamente desde que uno empieza a tener fibrilación auricular, este término lone, o FA sin cardiopatía o FA solitaria, es algo que estamos dejando de usar porque básicamente ahora después lo vamos a ver por qué, pero entre eso y la FA permanente, ¿no? Hay episodios de FA, ¿no? Y la carga arrítmica y el remodelado va aumentando y entonces primero empieza siendo paroxística, después persistente, después permanente, a lo largo de X cantidad de años, variable para cada persona. Brevemente, un repaso de algo que también ustedes ya saben, casi toda la FA, las culpables son las venas pulmonares, que disparan muy rápido unos manguitos, difibrilan toda la aurícula, ¿no? Las venas pulmonares, esta es una vena pulmonar, el músculo de la aurícula se extiende hacia las venas pulmonares, hay más o menos desde unos pocos milímetros hasta un par de centímetros, que ese manguito muscular que se ve acá en estos cortes, como el manguito muscular no agarra toda la vena pulmonar, no tiene tampoco el mismo grosor a lo largo de toda la vena y tampoco agarra todas las venas, a veces es variable, pero ese manguito muscular que se extiende alrededor de las venas pulmonares es el responsable de la gran mayoría de las fibrilaciones auriculares. Para hablar de una breve definición de qué es la fibrilación auricular, o que seguramente todo el mundo ya la vio y ya la conoce, pero como sigue dando problemas y sigue generando confusiones, digamos que es una taquicardia supraventricular con una activación eléctrica auricular desorganizada y por lo tanto con una contracción auricular ineficiente y que se caracteriza por la ausencia de las ondas P, por activación auricular irregular y por intervalos RR irregularmente irregulares, ¿no? Siempre y cuando la conducción AV esté sana. Y hay que tener cuidado porque en algunas derivadas puede imitar el aspecto de un flúter auricular, pero el flúter van a ver que tiene otras características. Y esto que hay un término que se suele utilizar a veces, fibrilo flúter, ¿no? De fibrilo flúter no existe, ¿tá? A menos, salvo en la extraña y rara situación experimental en la cual, por ejemplo, la aurícula derecha está en flúter y la aurícula izquierda en fibrilación auricular. Pero eso es algo absolutamente experimental y transitorio, no se mantiene en el tiempo, y es la única circunstancia en la cual pueden coexistir esas dos arritmias. La realidad es que o tiene una o tiene la otra. Entonces, para recargar, sobre todo, cuando piensen en FA, piensen en anarquía, ¿no? Y lamento, pero no sé si los colores fueron al azar o tal vez no, pero bueno, salieron así. Pero fibrilación auricular es sinónimo de anarquía auricular y de anarquía ventricular. Hay un millón de clasificaciones, FA solitaria, valvular, no valvular, idiopática, permanente, persistente, paroxística. Le hemos puesto 3 millones de clasificaciones. Una que se ha agregado recientemente y la comento más que nada por la parte tecnológica de esto, ¿no? Tenemos la FA clínica, que es la FA que uno documenta con electrosuperficie y que dura 30 segundos por lo menos en un holter o que tiene un electro completo de 2 derivaciones y que es la FA clásica que todos conocemos. Pero ahora, con el asunto de la tecnología, van a ver por qué, apareció lo que se llama la FA subclínica o episodios de frecuencia auricular elevada,
¿tá? Y que básicamente es usar estos aparatitos que pueden ser desde el Apple Watch a un Cardia, o hay desde el Fitbit o un montón de chirimbolos electrónicos que te permiten registrar el ritmo cardíaco, y que podés registrar episodios más o menos cortos, con electros de mayor o menor calidad. Y entonces te sirven básicamente para hacer un screening. Básicamente son herramientas de screening, no las consideramos necesariamente herramientas diagnósticas, si bien tienen algunos bastante buena sensibilidad y especificidad, como por ejemplo los smartphones, pero o las aplicaciones de los smartphones, pero está, son herramientas de screening. Repasemos clásica o clínicamente algo muy simple: la FEA paroxística, la que dura menos de 7 días, menos de 48 horas habitualmente, termina el 50% termina en las primeras 48 horas. Persistentes son las que duran 7 días o más o que precisan cardioversión. Persistente de larga duración, la que dura más de un año, por lo que les decía del valor pronóstico. Y la permanente, que es la aceptada, la que básicamente uno decidió no intentar más volver al ritmo sinusal o no lo pudo conseguir. Términos que debemos abandonar y no usar más. Uno es la FA crónica, porque básicamente no define absolutamente nada, porque la FA como enfermedad es una enfermedad crónica. La segunda que hay que tirar a la basura es el concepto de FA valvular. Es un muy mal término que no aporta información, básicamente. Fue descrito por Halperin en relación a los pacientes que tienen estenosis mitral y fibrilación auricular. Y solamente hace referencia a los pacientes que tienen estenosis mitral con FA. Entonces, si un paciente tiene una prótesis valvular aórtica, biológica o metálica y tiene FA, eso no es FA valvular, ¿tá? FA valvular fue un mal término que alguien inventó y después se distorsionó y genera un montón de interpretaciones confusas. Entonces hay que abandonar, no usar más eso. Y aplica, en realidad es estrictamente la FA en la estenosis mitral. Y la FA sin cardiopatía la hemos abandonado también porque en realidad los pacientes que hacen FA siempre tienen algo, ¿no? Y básicamente la FA, que está acá, cuando aparece es la resultante de un montón de cosas que está en mayor o en menor medida presente en el paciente, ¿no? A lo mejor está en una etapa inicial y no hay grandes componentes o no es muy visible nada de todo esto que está dando vuelta alrededor de la FA. Pero cuando pasa el tiempo, 100% de los pacientes que tenían FA solitario o sin cardiopatía agregan algo de todo esto que está acá, ¿no? Agregan hipertensión, o prediabetes, o apnea del sueño, algo aparece. Entonces, FA sin cardiopatía también es un término que abandonamos. Bueno, de la evaluación diagnóstica del seguimiento, lo pusimos simplemente para mencionarlo. Todo paciente con FA tiene que tener una TSH, ¿tá? Y tiene que tener una valoración adecuada. Acá está más o menos lo que ustedes ya saben, ¿no? La anamnesis, ¿no? Hay que establecer la severidad, cómo le impacta en la calidad de vida, buscar etiologías, causas reversibles, ¿no? Identificar factores que puedan disminuir o favorecer la recurrencia y disminuir la eficacia del tratamiento, identificar gatilladores como el alcohol, el entrenamiento aeróbico intensivo, ¿no? Identificar causas potencialmente heredables, ¿no? A veces hay hermanos que tienen, yo recuerdo un par de dos hermanos, jugadores de tenis profesional, que tenían, los dos, tenían fibrilación auricular con 20 y pico de años. Determinar el riesgo tromboembólico y el riesgo de sangrado, cosa muy importante y por eso está puesto en rojo. ¿Tá? Pero bueno, en realidad la clase de hoy es básicamente electros en la FEA. Entonces vamos a ver un montón de electros en la FEA, que es lo que genera problemas a la gente. Y yo les quería hacer esta, les quería mostrar esto. Hace unos 20, 20, 21 años se publicó este estudio muy interesante en el cual le mostraron electros de flúter y fibrilación auricular a médicos, a distintos médicos, cardiólogos, internistas, médicos de puerta, ¿no? Y entonces le preguntaron y entonces dije, bueno, vamos a repetir esta votación. Entonces dije, los invito a votar, ¿tá? Les doy un momento para que miren esto, ¿no? Les dejo ahí la votación activada para que ustedes puedan votar, mírenlo bien y a ver qué les parece este electro. Si esto es fibrilación auricular o si esto es un flúter auricular. Y fuimos buenos si lo acotamos a dos nomás porque no había más opciones para poner, no encontramos cómo poner más opciones. Pero bueno,
Ya llevamos. Opa. Ya llevamos un tercio votó. Vamos que nos quedan dos más. La clase es larga. Tenemos muchos electros para equivocarnos con tranquilidad porque primero que es anónimo, no le estamos ni siquiera viendo las caras de espanto cuando vean las respuestas. Y además es gratis. Así que no sean tímidos. Ya llevamos más de un minuto. Vamos a cerrar la votación. Finalizamos la votación. Como podrán ver ahí, 67% opinó que esto era un flúter auricular y un tercio opinó que era fibrilación auricular. ¿Tá? Bueno. Opa. Esperen que estoy peleando con la tecnología. Esto claramente, por lo menos, esperemos que después de cuando termine la clase lo tengan claro, esto es una fibrilación auricular. ¿Tá? Esto es claramente una fibrilación auricular. No les vamos a decir ahora por qué, porque quedan un par de electros más, pero esto es fibrilación auricular. Vamos a hacer el segundo electro. Y vamos a alargar la nueva votación. A ver, votación electrodos. Ahí. Bueno, la misma pregunta. Ahí tienen. FA o flúter auricular. Está parejo esto. A ver, 7 votaciones. Tenemos que activar dos pantallas, me parece, ¿no? Para manejar esta cosa mejor. De alguna manera conectar esta pantalla acá. Bueno, 11 votos. Nos quedan pocos. Tienen 15 segundos más para mirar y ver si esto es una fibrilación auricular o un flúter auricular. Bueno. Ahí tenemos los resultados. 75% opinó que esto es una fibrilación auricular. Bueno, muy bien. Eso es una fibrilación auricular. Estamos de acuerdo. Vamos al tercer electro. Y ya estamos terminando con esta encuesta. La misma pregunta. ¿Es fibrilación auricular o flúter auricular? Mírenlo bien. Les habilito la votación. Acá está repartida la cosa. Nos quedan 10 segundos más. ¿Quién está haciendo rayas amarillas? Qué raro. No sé. ¿Verdad? Bueno, finalizamos la votación y compartimos los resultados.
Bueno, les cuento. Las respuestas correctas eran... Esto no sé cómo limpiar esto. No tengo ni idea. Borrar todos los dibujos. No sé cómo se dice. Bueno, los dos primeros electros que le mostramos eran fibrilación auricular y el tercero era un flúter auricular. Como ven acá, este... Básicamente, había distintos tipos de médicos, de policlínica, internistas, cardiólogos, fellows de cardiología, cardiólogos ya recibidos, ¿tá? Más o menos el 80% identificó la fibrilación auricular como fibrilación auricular. El segundo electro, el porcentaje bajó muchísimo, incluso entre los cardiólogos. Y el tercero, el flúter, anduvimos bastante bien. Y fue más o menos lo que pasó en esto de acá. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a tratar de explicar en esta charla. ¿Por qué esto es FA? A pesar de que por acá hay unos dientes de sierra y por acá se ve claramente actividad auricular organizada, y vamos a explicar por qué esto es FA y por qué esto, que tiene los dientes de sierra claramente como pueden ver acá, ¿no? ¿Por qué esto es un flúter? Bueno, vamos a parar un segundo acá y vamos a cambiar. Denos un segundo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito de las características del electro, de cómo hacer el diagnóstico de un electrocardiograma, que en realidad es algo que dura 10 segundos. De una fibrilación auricular. No, nos tenemos que acordar siempre que FA es igual a anarquía auricular y ventricular. Y usamos ciertos criterios para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular en electrocardiogramas. El primero es la ausencia de una P sinusal. El segundo, el criterio B, es que los auriculogramas, si es que son visibles, van a variar en amplitud, en forma y en frecuencia anárquicamente, ¿no? Se puede establecer que tiene una frecuencia entre 350 y 600 por minuto. Las ondas de la actividad auricular pueden ser finas o pueden ser gruesas. Se puede ver mejor en B1, eso es lo que genera muchas veces la confusión. También se puede confundir con artefactos. Y el último criterio es que los intervalos RR son irregularmente irregulares, o sea, es irregular. Punto. Se describe de esa manera, pero es irregular, resumiendo. Entonces, la irregularidad puede ser difícil de distinguir, de discernir, en algunas circunstancias, como por ejemplo, una fibrilación auricular rápida, ¿no? Que parece la diferencia en la duración de cada ciclo va a variar, la diferencia va a ser menos porque la frecuencia está muy rápida, y puede ser difícil de distinguir la irregularidad. En el bloqueo de completo, en los pacientes que convivan dos arritmias, taquicardia ventricular asociada a la fibrilación auricular, y en aquellos pacientes que tengan marcapaso. Entonces, los criterios menores son los complejos rápidos, ¿no? Una taquicardia puede llegar a 200 por minuto en algunas circunstancias, ¿no? Cuando hay estimulación adrenérgica, sepsis, hipovolemia, anemia, insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, siempre hay que pensar en hipertiroidismo. Ni que hablar si el paciente tiene una vía accesoria, y no en el caso de una FA precitada. Puede faltar en pacientes con FA de larga data, ¿no? O en FA que permanente. En los ancianos, la FA puede no ser muy rápida. Pero en general, la respuesta ventricular de la FA siempre es más lenta que la que vamos a ver en otras taquicardias supraventriculares. Esto es dependiente o es causado por el papel supresor del papel de freno que tiene el nodo B. Y habitualmente tiene complejo fino, exceptuando algunas situaciones que las vamos a ver un poquito más en profundidad.
Entonces, en este electro lo que vemos son todos los criterios que veníamos hablando de FA. ¿No? Acá en D3 podemos ver el criterio A, ¿no? Que no hay onda P sinusal. El segundo criterio, el criterio B, las ondas de actividad que se ven, habitualmente se ven mejor en B1, ahí es lo que genera la confusión con flutter. ¿No? Si vemos la frecuencia de las ondas F, van a estar entre 350 y 600. Los complejos que son totalmente irregulares. ¿No? Y después la taquicardia que puede estar o puede no estar, y el QRS fino que puede o no estar presente. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá vemos que en este trazado, en este paciente particular, las ondas F son menos claramente visibles, ¿no? Están, pero no tienen las mismas características que tenían en el trazado anterior. Acá tenemos otro ejemplo de otra FA. Este trazado y el primero y alguno de los que formaban parte de la encuesta es lo que se llama una FA gruesa. ¿No? Que no vemos actividad sinusal, no vemos actividad organizada de la aurícula, pero que en B1 tenemos esta actividad caótica, irregular y rápida. Otro trazado más de lo mismo, otro ejemplo. Todos los ejemplos que voy mostrando hasta ahora son todos FA. Y en este caso tenemos el ejemplo de una FA con una frecuencia, con una respuesta ventricular rápida. En este caso particular es un paciente que estaba con una sepsis, con un estado hiperadrenérgico, con requerimiento de inotrópicos, drogas. Entonces, vemos que si miramos acá el dedo es largo, abajo de todo, la frecuencia está sumamente rápida. La irregularidad de los QRS se mantiene. Pero acá en las precordiales es bastante más difícil de identificar la irregularidad por la velocidad que tiene el trazado. Ahora tenemos otro ejemplo, ¿no? Una fibrilación auricular donde no podemos ver actividad auricular organizada, no vemos ondas P, pero por la frecuencia que tiene el trazado de QRS parece que estuviera regular. Entonces, en este esquema lo que trata de mostrar es que por qué la respuesta ventricular que tiene la FA es tan variable y por qué es irregular. Este diagrama que tenemos acá abajo con el corazón, ¿no? Que representa en la A es los impulsos auriculares, AB es el nodo AB y B es el ventrículo. Si vemos, el nodo AB está permanentemente siendo bombardeado por una cantidad de impulsos eléctricos que vienen de la aurícula que está fibrilada, ¿no? Y la gigantesca mayoría se frenan en el nodo AB porque las características de conducción y las características de refractariedad del nodo AB son muy diferentes y tienen una capacidad de conducción distinta a la del tejido auricular y la del tejido ventricular. Vean que solamente unos pocos impulsos que vienen de la aurícula logran pasar hacia los ventrículos, ¿no? Y dada la cantidad de impulsos auriculares que hay, la respuesta ventricular va a ser tan variable. También hay un fenómeno que se llama conducción oculta, que es el que en parte determina la respuesta irregular. Este electro es para mostrar qué pasa cuando no tenemos esa capacidad de frenar, de tampón del nodo AB que frena los impulsos auriculares. Este es un electro de un paciente que tiene una vía accesoria. Entonces, cada impulso auricular a esa frecuencia tan alta puede pasar directamente a través de la vía accesoria salteando el nodo AB y generando lo que es una FA preexcitada, que es una arritmia grave, ¿no? Básicamente, la forma de reconocerla es una taquicardia irregular de complejos anchos. De complejo ancho porque el ventrículo se está activando por la vía accesoria. Entonces, los impulsos no siguen la vía de conducción habitual del sistema de conducción normal. Por eso, la morfología del QRS es aberrante porque se activa a través de la vía accesoria. Y es irregular porque la frecuencia está marcada por la aurícula que está fibrilada, ¿no?
a este mismo paciente, una vez que le sacamos la arritmia mediante una cardioversión, le sacamos la fibra precitada, el paciente vuelve a ritmo sinusal, en el trazado en ritmo sinusal podemos ver que tiene una onda delta, tiene un Wolf. Entonces, ¿qué pasa en la FA lenta? Cuando hablamos de FA lenta, es una fibrilación auricular que tiene una respuesta ventricular de menos de 60 latidos por minuto. Y esto puede estar dado por un bloqueo funcional del nodo B, que puede ser por un aumento del tono vagal, por fármacos, un paciente que tiene una FA de larga data, que está tratado, ¿no?, con cualquiera de las drogas que están ahí. Habitualmente se usa beta-bloqueante, o sea, midrona, pero cualquier droga antiarrítmica que usamos para frenar la FA nos va a generar una frecuencia ventricular lenta. Puede ser un paciente añoso que conviva en el mismo paciente la fibrilación auricular y una enfermedad degenerativa del nodo AB que, aún estando en ausencia de drogas, tiene una respuesta ventricular lenta. Acá tenemos un ejemplo. Este es un paciente que tiene una FA, no hay actividad sinusal, no hay actividad auricular eléctrica organizada, con una frecuencia lenta de 30 por minuto. ¿No? Acá lo vemos en el B1 largo, acá abajo de todo. Y otro elemento que tiene este electrocardiograma es que tiene un bloqueo alternante de rama. Acá tenemos una morfología de bloqueo de rama derecha y en la misma derivada bloqueo de rama izquierda. Esto indica una enfermedad degenerativa del sistema de conducción que es indicación de marcapaso. En este ejemplo tenemos una FA con respuesta ventricular lenta con un bloqueo de completo secundario a drogas. Es un paciente que estaba tratado con digital, tuvo una intoxicación digitálica, tiene en precordiales, se ve la característica cubeta digitálica, es esta morfología del ST en forma de balde, de cubeta, por eso mismo se le llama así, que le provocó al paciente un bloqueo completo. Y en este paciente tiene una FA con una respuesta ventricular lenta que no está provocada ni por drogas, ni por trastornos metabólicos, ni por intoxicaciones. Tiene un QRS fino con una morfología bastante normal. Puede ser que tenga alguna cosita, pero en sí el QRS es un QRS normal, de una duración normal, de una morfología normal. Este paciente tiene un bloqueo AVD de causa degenerativa o senil y tiene una respuesta ventricular lenta por ese motivo. En este caso, el paciente tiene un bloqueo de rama derecha sumado a una enfermedad del sistema de conducción infranodal que le provoca una respuesta ventricular lenta con un trastorno de la rama derecha. En este caso, este paciente tiene una FA, tiene un bloqueo de completo sumado a la FA. Eso no lo podemos reconocer porque si miramos las tiras largas, de dos largas, este que tenemos acá abajo, vamos a ver que la respuesta ventricular es regular. Es una respuesta lenta y regular. Entonces, eso va en contra de una respuesta ventricular lenta al FA. Lo que sucede es que este paciente tiene un bloqueo de completo, entonces los impulsos que vienen de la aurícula no traspasan el nodo AB. La respuesta ventricular está dada por un ritmo de escape por debajo del bloqueo. Como es por debajo del bloqueo y los impulsos auriculares no tienen injerencia, la respuesta va a ser regular, siempre lenta y regular. Tiene una secuela también este paciente. En este caso, es un paciente con su FA, fue tratado con amiodarona para frenar la respuesta ventricular y vemos que tiene una respuesta lenta, una bradicardia, pero es irregular. No tiene las características de una respuesta ventricular típica de la fibrilación auricular, pero enlentecida por las drogas. Entonces, ¿qué puede ser diagnóstico diferencial del FA?
¿no? Trazados que tengan alguna característica que nos deje la duda si el paciente tiene una FA o tiene otra cosa. Por ejemplo, un paciente que tenga una bradicardia sinusal, un ritmo sinusal no muy rápido, pero que tenga mucha cantidad de extrasistolía supraventricular y que eso le genere una irregularidad que deje la duda de si es una FA o si es otra cosa. Que en un paciente que estamos haciendo un registro prolongado tengan ráfagas de FA, pequeños episodios de FA autolimitados que se van espontáneamente, que no cumplen el criterio temporal para hablar de la FA, pero que al examen visual de los trazados parecen una FA o pueden ser una FA inclusive. Pacientes que tengan diferentes grados de bloqueo sin auricular, pacientes que tengan artefactos, otro tipo de arritmias supraventriculares, el flutter como ya vimos, alguna taquicardia ectópica, alguna taquicardia auricular multifocal, ¿no? En este caso, este paciente tiene una enfermedad del nodo sinusal con una bradicardia. No es algo provocado por drogas, es una enfermedad degenerativa. Y si vemos acá en el D2 largo, abajo de todo, vemos que tiene una onda P. Acá parece tener una onda P que conduce, pero es una onda P negativa. Seguramente sea un ritmo auricular bajo, más cerca del nodo AB. Acá parece tener una onda P con características de ser una onda P sinusal, pero que no está conducida. Entonces este paciente tiene una enfermedad del nodo sinusal con una pausa o con un paro sinusal. Tiene estos latidos de escape, nodales seguramente, ¿ah? Con algún latido conducido, pero no es una FA lo que tiene. Es una enfermedad degenerativa, probablemente una enfermedad del nodo sinusal, con un ritmo de escape bien alto y con algunos latidos, con algunas ondas P, alguna logra conducir y alguna otra no. En este caso, esto es un flutter, se nos mezcló, es un flutter atípico, lo vamos a ver un poquito más adelante. Este ejemplo, es un paciente que tiene un ritmo sinusal, ¿no? Que tiene onda P, ¿no? Que la podemos ver bien acá en precordiales, en B1 o B2 la podemos ver bien, pero tiene una extrasistolía supraventricular, ¿no? Relativamente frecuente, que le genera una irregularidad. Eso, sumado a que seguramente no sea una aurícula normal, sea una aurícula patológica, que hace que las ondas P sean difíciles de ver. Vienen acá esta tira larga, ¿no? Donde las ondas P, la actividad auricular, no es fácil de identificar, parece que fuera una FA. Pero vamos a precordiales y tiene onda P antes de los QRS y tiene extrasistolías, una extrasístole supraventricular que le genera una pausa y le genera esa irregularidad. En este caso es un paciente que tiene una FA, ¿no? Tiene un marcapaso bicameral. Acá lo que podemos ver son las espigas de la estimulación ventricular, ¿no? Una espiga seguida de QRS. No vemos actividad auricular por ningún lado, no vemos ondas P, el paciente está en FA. ¿No? El marcapaso, seguramente por un problema de programación, no sensa la FA y trata de estimular la aurícula. Acá tiene una espiga del electrodo que está colocado en la aurícula derecha que no captura, ¿no? Que no logra generar ninguna onda P, porque el paciente está fibrilado. Acá pasa el mismo fenómeno. ¿Ah? Tiró una espiga, pero no generó ninguna onda P. Acá lo mismo. Entonces, acá se puede dar a una mala interpretación, de cuál es el fenómeno que está ocurriendo. ¿No? Esto se corrige con programación. Lo más probable es que sea un tema de programación del dispositivo que no reconoce la FA. En este caso, es un paciente que no tiene ningún trastorno del ritmo, ¿no? Que tiene un temblor, que puede ser un Parkinson, puede ser un temblor esencial, un temblor fisiológico, degenerativo, de la edad, que le genera artefactos en la línea de base y que parece que tuviera una FA o algún otro tipo de arritmia supraventricular. Si nosotros medimos los QRS,
están regulares y en los sectores del trazado donde el temblor genera menos artefacto, vamos a ver que tiene onda P. Acá, por ejemplo, ¿no? Tiene una onda P seguido de un QRS, acá también, ¿no? Esto es para dejar en claro que un término que ahora está como quedando un poco en desuso, por suerte, porque es un error, pero hubo una época donde hablar del fibrilo flúter era algo muy común, ¿no? Quedaba la duda si tenía una FEA, si tenía un flúter, me queda la duda, bueno, fibrilo flúter, ¿no? Entonces, meto los dos términos, no me voy a equivocar, pero no es un término correcto. O el paciente o tiene una FEA o tiene un flúter. Este paciente tiene una FEA, ¿no? Sumado a que tiene un trastorno de la conducción con un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Pero si miramos, no vemos una actividad auricular, ¿no?, identificada, no tiene las características de un flúter. En B1, sí, tiene una actividad más organizada, que como vemos es donde se ve la actividad mejor de la FEA, pero tiene una FEA con un bloqueo de rama. Este trazado tiene varias cosas para ver y para identificar, para pensar un poquito, ¿no? Estamos de acuerdo, creo, todos, que tiene una FEA, ¿no? No tiene onda P por ningún lado. Acá parece que tuvieron una pequeña actividad eléctrica muy, muy microvoltajes, ¿no? Pero el paciente tiene una FEA y tiene estos cambios en el QRS que pueden ser, ¿no? Yo puedo pensar que tiene un bloqueo alternante de rama, tiene un bloqueo de rama derecha, después tiene un bloqueo de rama izquierda, o tiene diferentes grados de aberrancia por la FA. Y lo que tiene es diferentes grados de aberrancia, extrasístoles y diferentes grados de aberrancia, ¿no? Esto es una extrasístole ventricular. Acá este latido es una aberrancia. Y a partir de acá tiene diferentes grados de fusión, ¿ah?, entre extrasistolía ventricular y latido conducido a través de una respuesta ventricular por la FA. Como hay diferentes grados de fusión, hay diferentes morfologías de los QRS. ¿Ah? Una fibrilación auricular gruesa, ¿verdad? Yo creo que ya hemos visto unos cuantos. Entonces, con respecto al electro que veníamos viendo en el anterior, ¿cuál puede ser la causa de que haya un QRS ancho en una fibrilación auricular? Que el paciente tenga un bloqueo de rama, que tenga un fenómeno de aberrancia secundario a la respuesta ventricular, que esté preexcitado, que tenga una vía accesoria, que esté bloqueado y que tenga un ritmo de escape por debajo del nodo B. Entonces ese latido, ese ritmo de escape, aparte de ser regular, es ancho, y o que tenga un marcapaso, que tenga algún trastorno metabólico. El fenómeno de Ashman, lo que genera la aberrancia en la FA, fue descrito en 1947 por Ashman, ¿no? Tiene ciertos criterios que ahora los vamos a ver, pero ¿no? Se conduce hacia los ventrículos, pero se bloquea en la rama derecha, porque la rama derecha tiene unas características de conducción y de refractariedad diferentes a la de la rama izquierda. Se conduce por la rama izquierda, pero conduce en forma retrógrada, lo que se llama conducción oculta, por la rama derecha. Entonces, en el siguiente latido, encuentra la rama derecha bloqueada y se genera la aberrancia. En este caso de acá, que es el mismo ejemplo que podemos ver acá, una extrasístole ventricular lo que hace es estimular o depolarizar las dos ramas al mismo tiempo, genera una pausa compensadora y el siguiente latido se conduce de forma normal, sin aberrancia. Acá volvió a pasar el mismo fenómeno. Se condujo por la rama izquierda, se condujo de forma retrógrada por la rama derecha, la bloqueó, y entonces el siguiente latido encuentra la rama derecha refractaria y se vuelve a conducir por aberrancia, con aberrancia.
Este es el esquema que vimos anteriormente para el FA, para, perdón, para la aberrancia y para cómo el nodo AB cambia los diferentes... sirve de tapón de freno para la cantidad de estímulos auriculares que están invaden el nodo AB y cómo van pasando solamente algunos y algunos van pasando con aberrancia. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el fenómeno de Ashman? Es más probable que se vea cuando tenemos la conjunción de un ciclo largo, un ciclo corto. Es mucho más probable cuando se junta un ciclo, una secuencia de ciclo corto, ciclo largo, ciclo corto. La aberrancia más frecuente es con morfología de bloqueo de rama derecha típico. Lo más común es bloqueo de rama derecha, puede haber con bloqueo de rama izquierda. Pero tiene una morfología de bloqueo de rama típico. Cumple los criterios de bloqueo de rama derecha y izquierda. Tiene un acoplamiento irregular con los QRS. No tiene pausa compensatoria. Cuando nos queda la duda de si el QRS ancho que vemos en una FA puede ser fenómeno de Ashman o una estrasístole ventricular, nos tenemos que fijar que no cumple los criterios para bloqueo de rama y que no tiene pausa compensatoria posterior. En este trazado es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que tiene, a cambio de uno podemos ver bien, tiene un fenómeno de aberrancia frecuencia dependiente. En este sector del trazado que está más rápido tiene una morfología de bloqueo de rama derecha y cambia un poco la frecuencia, disminuye un poco, encuentra deja de encontrar refractario y la rama derecha y se conduce con un QRS fino nuevamente. Acá vuelve a pasar lo mismo. Se acelera, ¿no? Si comparamos este ciclo con este ciclo, es más corto y encuentra la rama derecha refractaria. Acá el mismo fenómeno, ¿no? Acá cuando tenemos un ciclo más corto, que permite que termine el periodo refractario de la rama derecha, volvemos a tener un QRS fino. La FA se acelera y vuelve a bloquear la rama. Entonces... esto ya lo hablamos un poco, ya lo nombramos. ¿Cómo diferenciar el bloqueo de rama de las estrasístoles? ¿No? Como dijimos, por ejemplo, en B1, si el paciente tiene una aberrancia con morfología de bloqueo de rama izquierda, tiene que cumplir los criterios de rama izquierda, que tiene que tener una pequeña onda R. La rama descendente de la onda S tiene que ser un descenso rápido. En cambio, si es una estrasístole ventricular, ¿no? El pico de la onda S tiene que ser mayor a 40 milisegundos. La rama es el pico descendente de la onda S tiene que ser mayor a 70 milisegundos. O desde el comienzo del QRS hasta el pico de la onda S tiene que ser mayor a 100 milisegundos. ¿No? Otro criterio que podemos usar son los criterios que en realidad se usan también para identificar la taquicardia ventricular. Estos son los criterios de Bereke, que son criterios que se usan solamente en AVR para diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a seguir hablando del Flutter. Bueno, el flúter auricular. Vamos a hacer un pequeño... ¿Por qué están estas fotos acá? Porque clásicamente el flúter auricular se describen como dientes de sierra. Y también a veces le ponen el nombre de techos de fábrica, porque las fábricas se construían y se siguen construyendo también con estos techos con lucernarios inclinados para que entrara luz, ¿no? Las dos aplicaciones están descritas en la literatura. Lo de los techos de fábrica es más francés, pero bueno. Vamos a contarles primero la historia.
Antes el mundo era fácil y sencillo y todo parecía más simple. Habían tres cajitas claramente identificadas y separadas. Estaba la taquicardia auricular, el flúter auricular y la fibrilación auricular. Y eran cosas que no se mezclaban, ¿no? La taquicardia auricular tenía entre 100 y 250 ciclos por minuto y había ondas P que estaban separadas por una línea isoeléctrica, ¿no? Y eso nos hablaba de que era una taquicardia, como se puede ver acá, una onda P separada de una línea isoeléctrica, otra P, la línea isoeléctrica, y esto nos hablaba que era una taquicardia que se originaba en un foco y que de ahí se distribuía radialmente hacia las aurículas. El flúter auricular era otra cosa, era una arritmia rápida entre 250 y 350 ciclos por minuto con unas ondas F, ¿no? Que eran un oscilar continuo, había una continuidad de la línea isoeléctrica, no era plana en ningún momento, y nos hablaba de una macro reentrada donde había una activación eléctrica continua a lo largo de toda la aurícula, donde no había un principio y un fin, donde uno no puede decir dónde empieza y termina la onda P, porque es una activación eléctrica continua, ¿no? Y después estaba la fibrilación auricular, que era la anarquía, la ausencia de orden, con más de 350 ciclos por minuto de esas ondas F chiquitas. Entonces, eso, lamentablemente, cuando la electrofisiología empezó a avanzar, ya hace más de 20 años sabemos que eso no es así. Y nos guiamos por este trabajo en conjunto, donde una serie de expertos se sentaron a analizar y a ponernos de acuerdo sobre los mecanismos, ¿no? Esto tiene más de 20 años, o 19 años. De publicado, ¿no? De hecho, uno más. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué conceptos manejamos ahora? Bueno, primero que los conceptos que tenemos, las palabras son poco, poco maleables o todavía no hemos encontrado una forma de poner en palabras que eviten la confusión. Entonces, ¿qué seguimos usando? Taquicardias auriculares. ¿A qué le definimos de taquicardia auricular? Todos los ritmos auriculares mayores a 100 por minuto, ¿tá? Que se originen fuera del nódulo sinusal, eso es una taquicardia auricular, ¿no? Pueden ser focales o pueden ser macrorreentrantes, no importa, ¿tá? Pero un ritmo auricular mayor a 100 por minuto es una taquicardia auricular. El aleteo o flúter auricular, ¿qué es? Es básicamente la apariencia electrocardiográfica de una taquicardia auricular regular con una frecuencia mayor a 240 ciclos por minuto y que tiene una ausencia de base isoeléctrica, es decir, hay un oscilar continuo de la línea con forma de diente de cierre. ¿Tá? Es importante destacar de que todo el mundo está de acuerdo que ni la frecuencia ni la falta de la línea de base isoeléctrica fue específica para el mecanismo de la taquicardia. ¿Tá? Hablamos de flúter auricular típico cuando el istmo cabotricuspidio es una parte necesaria y fundamental de esta arritmia, ¿no? Y que básicamente el punto de pivoteo es el espacio que queda entre la tricúspide y la vena cava inferior y el Staken Ridge, ¿no? Claramente, esta definición establece que el término de flúter o de aleteo es para para el flúter auricular típico, que es istmo cabo tricúspidio dependiente, y que tiene una morfología electrocardiográfica característica. Pero en la práctica, lo que nos ha pasado es que, no solo en Uruguay, en el mundo entero, la palabra flúter o aleteo se utiliza para cualquier taquicardia auricular rápida por encima de 250 por minuto, se transforma en un flúter. Y, básicamente, también el gran problema que tenemos es que el diagnóstico final es siempre invasivo. Para saber a ciencia cierta si lo que estamos viendo en el electro es una cosa u otra, si es una taquicardia auricular o un flúter, hay que ir a mapear adentro del corazón y hacer maniobras y pruebas y eventualmente confirmarlo con la ablación. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los criterios electrocardiográficos para el flúter típico. ¿Tá? El flúter es una macro reentrada. Nosotros usamos el término, yo tiendo a usar el término flúter solo para el flúter auricular típico. ¿Tá? No uso el término flúter, a veces lo termino usando porque a veces para entenderse con la gente hay que usar los términos como estamos en los usos y costumbres diarios, ¿no? Pero flúter es una macro reentrada auricular que sucede en la aurícula derecha y que el diagnóstico de flúter se basa en el plano frontal. ¿Tá? Primera cosa que hay que tener claro, hay que hacer el diagnóstico de flúter en D2, D3 y ABF. ¿Tá? Nunca en B1. Siempre el flúter se diagnostica en D2, D3 y ABF.
y tienen, las ondas tienen que tener una frecuencia, una amplitud y una morfología constantes. No pueden haber variaciones. El flúter auricular es constante. Los dientes de sierra son siempre iguales, ¿no? Y la otra característica es que después que uno ve las ondas de sierra, las ondas del aleteo en cara inferior, de 2 de 13 ABP, uno va a mirar a B1. ¿Por qué? Porque tienen que tener polaridades opuestas. ¿Esto qué quiere decir? A ver si lo tengo acá. Acá tenemos el flúter típico, el que pasa por el istmo cabo tricuspidio, y el más común es el antihorario, como se ve circular en este sentido, en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿tá? Y produce unos dientes de sierra que son negativos en la cara inferior, ¿no? Como pueden ver acá, y que son positivos en B1. Lo que determina la polaridad de los dientes de sierra es cómo se activa el septum auricular, que tiene mucho más masa que la pared libre. Entonces, como el septum se activa de abajo hacia arriba, eso produce que los dientes de sierra se alejen de la cara inferior y sean negativos, ¿tá? Y el flúter típico es exactamente al revés, es horario, el septum se activa hacia abajo, ¿tá? Y genera unas ondas de F. Es más difícil de ver el flúter horario, ¿no? Es como que siempre nos llama más la atención el componente negativo, pero en realidad cuando uno va a relacionar el componente positivo, se relaciona con el componente negativo, o sea, las ondas F positivas en cara inferior se correlacionan con las ondas F negativas en B1. Y eso se ve siempre así, o sea, el flúter típico tiene que ser contrapuesto, ¿no? Si la cara inferior es negativa, B1 tiene que ser positivo, y si la cara inferior es positiva, B1 tiene que ser negativo, ¿está? Si son concordantes, no es un flúter típico, ¿tá? Entonces, volvemos a reiterar la importancia de los criterios. El flúter se hace diagnóstico en el plano frontal, nunca en B1. ¿Tá? El flúter atípico es una pobre definición. Nosotros preferimos llamarle taquicardia auricular, ¿tá? Y dejar el concepto de flúter para el que pasa por el istmo, para no entreverar las cosas, pero bueno, está. Los usos y costumbres hacen que se le llame flúter atípico, o aleteo auricular atípico. No precisa el istmo cabo tricuspidio, habitualmente va en relación a una cicatriz, por una cirugía previa, o circuitos izquierdos o septales de la aurícula izquierda, por ejemplo, ablaciones de una vía accesoria previa, o una ablación de una FA previa. A veces puede ser muy difícil de ver esas ondas F, a veces son apenas invisibles, son apenas como unas pequeñas oscilaciones en la línea de base, y si no hay una muy buena línea de base sin interferencia electromagnética, con buena tierra, no se ven. Se pueden utilizar las derivaciones del Lewis, es decir, poner las derivaciones bipolares en el tórax, agarrar el brazo derecho e izquierdo y ponerlo en el tórax, y hasta encontrar una buena onda P o F, lo que sea, ¿tá? Y la morfología, además de esas ondas F de flúter atípico, como siempre estamos hablando de que son circuitos en cicatrices o en aurículas más o menos enfermas, ¿no? Va a depender del grado de enfermedad de la aurícula, del estado del nodo AB, del sistema de conducción, de la presencia fundamental de una vía accesoria o de fármacos, ¿no? Porque estos pacientes a veces tienen el flúter atípico y tienen FA, entonces uno le da flecainida, entonces los bloqueadores de los canales de sodio te alteran la longitud de onda del flúter o de la conducción AB, te ensanchan el QRS, etc. Repasemos o recordemos que el flúter puede tener QRS fino o QRS ancho, y cuando hay QRS ancho puede verse al bloqueo de rama o aberrancia, bloqueo de rama fijo, previo, como algo estructural, o la aberrancia por frecuencia dependiente, eventualmente una preexcitación. También hay que tener muy presente la flecainida, porque la flecainida, la quinidina no hay en Uruguay. Quimioflex tiene quinidina o quinina, tiene ambas cosas, de hecho, pero dosis que no son las terapéuticas, entonces nadie se intoxica ni tiene efectos, ¿no? A menos que se quiera suicidar con quimioflex. Pero la flecainida sí hay, y una de las características es que aumenta la duración del QRS un poco, ¿tá? O eventualmente que tenga una marcapaso o una taquicardia ventricular en caso de tener dos taquicardias. Esas son las causas de tener un QRS ancho en un flúter. Esto ya lo vimos. Y repasando, vamos a volver a insistir de vuelta en los mismos conceptos, porque es importante lograr medulizarlos. No tiene que ser como un reflejo. Uno cuando piensa en un flúter,
acá pueden ver claramente los dientes de sierra en D2, en D3 y en ABF, que son negativos, y los dientes son positivos en B1. El flúter circula en forma antihoraria. Incluso se sabe a qué parte del circuito corresponde cada una. Esta fase de como una meseta de un leve descenso corresponde al istmo, ¿tá? La fase negativa corresponde al septum, que se activa de abajo hacia arriba, y el componente positivo es cuando el impulso vuelve a bajar por la pared libre anterolateral de la aurícula derecha. En el flúter horario es al revés, como veíamos, gira en el mismo circuito istmo dependiente, pero en el otro sentido. Entonces la fase de meseta es la fase del istmo, ¿tá? La fase negativa es la fase que sube por la pared libre, y la fase positiva vendría a ser la que vuelve por el istmo, por el septum, hacia abajo y renivela, ¿sí? Y siempre cuesta un poco más de verlo, ¿no? Pero si uno correlaciona bien las ondas F de la cara inferior, ve que acá estas ondas F son positivas y coinciden con el componente negativo en B1. Y esto para recordarles que, como esta arritmia es una macrorrentada muy claramente y fácilmente identificable, se puede curar, y pocas cosas curan en la medicina. Ustedes lo saben mejor que yo, no curamos la hipertensión, ni la diabetes, ni el asma, ni la cardiopatía isquémica, ni nada. Realmente curamos pocas cosas. Bueno, el flúter lo podemos curar, realmente haciendo unas líneas de radiofrecuencia y eliminando la conducción a través del istmo cabo tricúspido, podemos curar el flúter. Y realmente un paciente que tenga un solo episodio de flúter ya tiene indicación de ablación, ya sabemos que el circuito está, sabemos que el paciente va a volver a tener flúter, se lo podemos dar firmado en un papel, no sé cuándo, puede tardar 5 minutos, 5 días, 5 años, pero va a volver a tener flúter. Entonces, un solo episodio de flúter, hay que ir al tratamiento curativo y que el paciente se pueda ver libre de medicación, incluso hasta anticoagulación. Y acá les quería poner un ejemplo de por qué es tramposo todo este tema del flúter y las taquicardias y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Porque uno mira este electro y parece un flúter antihorario, parece que es negativo, parece B1 es positivo, esas ondas positivas coinciden con este componente negativo acá, bueno, parece un flúter típico, pero en realidad este paciente, estamos viendo un mapeo intracardíaco, un sistema de mapeo tridimensional, este es un mapa tridimensional de la aurícula izquierda, el paciente tuvo unas lesiones de ablación previas y por eso estas zonas acá abajo marcadas así, donde le ablacionaron una vía accesoria, y en esa zona donde se le aplicaron esas lesiones hay una micro reentrada que le origina una taquicardia auricular focal de la aurícula, que de ahí sale y recorre toda la aurícula izquierda hacia arriba y luego la aurícula derecha y genera este aspecto de flúter, ¿no? Por una taquicardia auricular focal que con una sola lesión acá se cura. Y acá tenemos también otro caso, ¿no? Esto que parece un flúter auricular, ¿no? Que uno lo ve, dice, bueno, o sea, tiene un flúter claramente, tiene estas, bueno, son un poco raras estas ondas F de flúter, ¿no? En realidad, cuando uno va a ver, este paciente le habían hecho una aislación de las venas pulmonares, le había quedado un agujerito, un gap en el techo de la aurícula, y había un circuito establecido en toda la aurícula a través de ese pequeño agujero de conducción que quedó acá, y en realidad tiene una macrorreentrada auricular izquierda. Vamos a ver algunos algunos electros más. Este es un clásico engaño de, ¿no? Los pacientes con Parkinson tienen la suerte de que el Parkinson, los temblores del Parkinson son de 3 a 5 hercios por minuto, ¿tá? El temblor de reposo. El temblor de intención, pueden tener temblor de intención, pero es un poco más rápido, anda entre 7 y 8 ciclos por segundo, ¿no? Entonces el temblor del Parkinson da la casualidad que es de 3 a 5 ciclos por segundo, ¿tá? 3 a 5 hercios, o sea una longitud de ciclo de 200 a 300 milisegundos, y si uno le hace un electro a un paciente con Parkinson, parece que tuviera un flúter, ¿no? Hasta que le dice al paciente que deje de temblar, y algunos pacientes si se concentran pueden dejar de temblar y se curan del flúter simplemente diciéndoles que dejen de temblar, ¿no? A veces también hay artefactos en la línea de base, algo que
yo qué sé, golpea rítmicamente un cable de casualidad, un electrodo, vaya uno a saber qué, y genera este aspecto hasta que uno encuentra, inmoviliza lo que estaba generando el artefacto y el paciente se curó del flúter también, cosas que hay que tener presente. Y vamos a ver ejemplos de flúter, ¿no? Acá claramente, cuando vamos a ver, lo primero que hay que ver es siempre de 2, de 3 y ABF. Y claramente pueden ver los dientes de sierra, ¿no? Los techitos de fábrica, ¿no? Claramente organizados, constantes, siempre iguales, siempre a la misma frecuencia, tanto en D2 como en D3, como en ABF, ¿no? Este es clásico flúter con conducción AB2-1 a 150 por minuto la frecuencia ventricular. También otro flúter, cuesta un poco más verlo, uno ve la frecuencia 150 y lo que tiene que ir a buscar es en D2, en D3, ¿no? En ABF, ¿no? Actividad auricular rítmica, ¿no? Y acá pueden ver cómo el final del QRS, ¿no? Está de forma, ¿no? Estas son las ondas F de flúter típicas, ¿no? Y acá en B1 son positivas. Acá, si uno va y mira B1, que es el gran error, la gente, el 100% de la gente que yo conozco que viene y me dice que tiene un flúter y no tiene electros, porque me dice, no, porque mirá acá en B1 lo que tiene, ¿no? O sea, lo que no hay que mirar es B1, ¿no? O sea, no se puede hacer diagnóstico de flúter en B1. Si ustedes miran en B1, claro, ven acá y dicen, ah, pero tiene un flúter, miren esto, qué organizadito, qué prolijo, hay una actividad auricular organizada, 300 por minuto, tiene un flúter. No, esto es una FA. En el mejor de los casos, si quieren, lo pueden llamar un flúter atípico. No sé. Para mí esto es FA, ¿no? Como pueden observar acá, ¿no? O pueden observar en cualquiera cesta de la cara inferior, no ven dientes de sierra. Acá, paciente, ven actividad eléctrica auricular positiva organizada en B1, ¿no? Y cuando ven a ver la cara inferior, claramente ven los dientes de sierra. En D3 también se ven los dientes de sierra, ¿no? En ABF también se ven los dientes de sierra. Este es un típico flúter típico con un bloqueo AB variable. En realidad tiene un doble nivel de bloqueo y por eso hay este agrupamiento de latidos 2, 2, 2. Esto lo vimos en la clase de bloqueos AB. Después, si quieren, lo repasamos. Y que tiene un bloqueo de rama derecha con una hipertrofia ventricular derecha muy importante y un trastorno de la repolarización secundario, que es un paciente con una enfermedad pulmonar. Muy poco. Cuerpo pulmonar. Acá tenemos otro paciente que también uno puede mirar B1 y pensar, qué actividad auricular, ¿no? Acá veo actividad auricular, siempre organizada, regular, parejita. Esto es un flúter. Bueno, en el mejor de los casos puede ser un flúter atípico, porque pueden ver acá, ¿no? En cara inferior, en D2, en D3 y en ABF no hay dientes de sierra. Entonces, en el mejor de los casos, es un flúter atípico, una taquicardia auricular a 300 por minuto, ¿no? De frecuencia auricular, ¿no? A veces también nos pasa que tenemos estos casos, ¿no? Estos pacientes le estaban haciendo un electro y en medio del electro se manda una corrida de taquicardia auricular corta, bastante organizada, ¿está? No da para calificarlo como FA porque dura menos de 30 segundos, ¿no? Pero claro, está registrada, es real, duró 3, 4 segundos. Bueno, esto es, formalmente no se le puede llamar fibrilación auricular porque no cumple con los 30 segundos, porque no agarra todo el electro, ¿no? Pero bueno, es una taquicardia auricular, flúter atípico, si le quieren llamar, da lo mismo. Bueno. Esto es algo que hoy Federico les decía que el nodo AB es un órgano muy protector del corazón, ¿no? Estamos vivos gracias a que tenemos un nodo AB que frena los impulsos eléctricos y habitualmente la fibrilación auricular no se transmite 1-1 hacia abajo y las frecuencias en FA andan en torno de 200 ciclos por minuto, 220 como mucho, salvo en algunas circunstancias excepcionales. Normalmente el nodo AB no tiene capacidad de conducir a esta frecuencia, ¿no?
salvo en algunas personas que tienen como un nudo AB con capacidad de conducción acelerada y son capaces de conducir un flúter 1-1 hacia el ventrículo. Cuando uno ve esta frecuencia muy rápida, ¿no? Con reses relativamente finos, regulares, parejitos, ¿no? Lo primero que uno piensa es que tiene un flúter con conducción 1-1, incluso aunque no se pueda ver la sonda de flúter por lo rápida que es la respuesta ventricular. Acá es, la situación es un poco peor, porque en realidad tiene un QRS ancho, tiene una imagen de bloqueo de rama derecha, como pueden ver acá, ¿no? Esto es una taquicardia, de complejos anchos, entonces uno lo primero que piensa es si no tendrá una taquicardia ventricular, ¿no? Pero bueno, hay determinados análisis morfológicos que los veremos en la clase de taquicardias de complejos anchos, que faltan un par de clases. Pero bueno, esto acá se pueden observar las ondas de flúter que deforman el final de los QRS. Es un flúter atrial con conducción 1-1 con un bloqueo de rama derecha típico. Esto también es simplemente para volver a mostrar de vuelta. Los dientes de sierra en cara inferior, ¿no? Negativos en cara inferior, positivos en B1. Este es un flúter típico con un bloqueo B variable. Otro flúter también, se pueden observar la actividad eléctrica auricular organizada, ¿no? Esto es más que nada, insistimos en mostrar muchos electros más o menos parecidos, porque esto es una cuestión de memorizar patrones visuales. Cuando uno ve muchos, ¿no? Como que el ojo se empieza a entrenar a buscar estos patrones, ¿no? Porque la clave está en ver muchos electros de estos, ¿no? Para lograr acostumbrarse a buscar este patrón de dientes de sierra, ¿no? En cara inferior, negativos o positivos eventualmente, pero negativos 10 veces más común el negativo, el antihorario que el horario, ¿no? Acá de vuelta lo mismo, paciente con bloqueo de rama izquierda, con un QRS ancho, ¿no? Que también, ¿no? Uno dice, bueno, taquicardia, complejos anchos, ¿qué será? Bueno, si uno está acostumbrado a ver estas oscilaciones en la línea base, dice, acá claramente yo veo los dientes de sierra, además del bloqueo de rama izquierda. A veces, por ejemplo, a veces los pacientes están con drogas antiarrítmicas para frenar un poco, entonces las ondas de flúter son más lentas. Todas las drogas antiarrítmicas, la flecainida o la medarona, enlentecen la velocidad de conducción, y entonces las ondas de flúter son como más lentas, más estiradas, ¿no? Ya no tiene ese componente tan abrupto de descenso negativo, pero bueno, también, esto es un flúter con bloqueo AB variable. 4-1, perdón. Otro flúter más con bloqueo AB variable, ¿no? También acá se observan los dientes de sierra en cara inferior, ¿no? Y les vuelvo a insistir, ¿no? Lo importante es mirar D2, D3 y ABF para hacer diagnóstico de flúter, ¿no? Bueno, este es un flúter por quinidina. La quinidina enlentece mucho el circuito del flúter y enlentece la velocidad en el Hipurkinje. Entonces se ensancha el QRS y da estos bloqueos de rama izquierda, hemos puesto QRS muy anchos, y entonces el flúter es lento, conduce 1-1 hacia el ventrículo y conduce con un QRS ancho y da estas taquicardias ventriculares monomorfas, ¿no? Obviamente no, esto es un flúter con conducción 1-1, ¿no? Pero uno lo mira así y dice, ah, tiene una taquicardia ventricular monomorfa, ¿tá? Igual acá en Uruguay quinidina no hay, salvo el quimioflex. Lo que sí tenemos es la flecainida, y es bastante común que el efecto proarrítmico por la flecainida, que uno, paciente tiene FA, le da flecainida para tratar la FA y de repente le organiza el flúter. Y no solo lo organiza, sino que además conduce 1-1 y además, como enlentece la velocidad, en el QRS es ancho, ¿tá? Ensancha el QRS, con bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, por allá de los dos. Este paciente, cuando se le da algo que frene el nodo AB, ¿no? Se ve que pasa de conducir 1-1 a conducir 2-1 y se ven claramente las ondas de flúter, ¿no? Y conduce con el bloqueo de rama derecha, pero 2-1 más lento, ¿no?
Y bueno, y acá queremos hacer algunos electros de prueba. Tuvimos algunos problemas con la función de encuesta, porque solamente nos da dos opciones, no pudimos ponerle cuatro. Entonces no vamos a poder hacer las encuestas que realmente nos parecían muy entretenidas. Pero bueno, se los vamos mostrando y ustedes lo piensan. A ver, ¿qué les parece este electro? ¿No? ¿Este electro qué es? ¿Es un FA? ¿Es un flúter típico? ¿Es un flúter atípico? ¿Es una taquicardia auricular? Mírenlo, elijan cada uno en su cabeza la opción que les parezca la correcta y en unos 10 segundos lo analizamos. Bueno, la respuesta correcta es un flúter típico. Como podrán ver acá, los dientes de sierra se ven claramente en cara inferior, a veces escondidos por el QRS. De alguna manera, la sumatoria vectorial de los del QRS con la sonda de Flutter, ¿no? Pero acá está el diente de sierra que falta, está acá metido, ¿no? Y tiene los dientes de sierra en D2, en D3, en ABF claramente, y son negativos en cara inferior, positivos en B1, esto es un Flutter típico, antihorario. Bueno, electro número 5, lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Es un FA? ¿Es un Flutter típico? ¿Es un flúter atípico? ¿Es una taquicardia auricular? Yo tengo la fantasía en este momento de que todos, el 100% de ustedes, están respondiendo lo correcto. Les doy unos segundos más para que lo miren. No debería dar problemas. Esto es un flúter típico, ¿no? Claramente se ven los dientes de sierra en cara inferior, en D2, en D3, en ABF, es muy claro. Tiene una tasa de bloqueo alta, ¿no? Y claramente son positivos los dientes de sierra en B1. Otro más. ¿Qué es esto? ¿Esto es un flúter típico? ¿Es un flúter atípico? ¿Es un FA? ¿Es una taquicardia auricular? Bueno, después que lo miren, esto claramente es un flúter atípico. Si bien acá uno ve los dientes de sierra, por decirlo de alguna manera, acá ve las ondas P, la actividad eléctrica auricular organizada, ¿no? Cuando uno quiere analizar la cara inferior, no hay dientes de sierra bien típicos, ¿no? Es más, yo le diría que me parece que es positivo en cara inferior, ¿no? ¿No? Entonces, si es positivo en cara inferior y es positivo en B1, son concordantes las ondas del flúter, y por lo tanto es un flúter atípico. Y si quieren decir, pero yo cómo sé si esto se coincide con el, ¿no? Bueno, midan de cuántos milisegundos hay desde el inicio del QRS hasta la onda P, y llévenlo acá. Y van a ver que más o menos es eso. Otro más. ¿Qué es esto? ¿Es un FA, un flúter típico, atípico, una taquicardia auricular? ¿No? Y bueno, espero que después de la charla haya quedado claro que esto es un FA, ¿no? Claramente, acá hay unas ondas muy rápidas y organizadas en B1, que parece un flúter, pero no lo es. Claramente no tiene dientes de sierra, ¿no? Esto es un FA. Y para finalizar, claramente en cara inferior tiene una actividad auricular que parece en dientes de sierra, pero si lo miran, estos son positivos y estos también, y en realidad estamos frente a una taquicardia auricular izquierda. Y bueno, terminamos, esperamos que haya sido más o menos claro, que les haya servido. Dudas, nos vemos en el WhatsApp y nos consultan lo que quieran. Y nos vemos en la próxima clase, que es taquicardias de QRS fino, es el 7 de octubre. Saludos.